la renovación de nuestro compromiso de hace, en mi caso, 12 años, habrá otros de 10, un año, 6 años, pero el estado santo del matrimonio fue instituido por Dios. Dios, allá en el Edén, cuando le dijo al hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. El apóstol Pablo también nos hace referencia el amor de la pareja como el amor de Cristo hacia su iglesia. La iglesia tiene un novio, y ese novio es Jesucristo. Y un día celebraremos las bodas en la gloria eterna. Amén. Maridos, oídme atentamente. Quiero que las parejas se volteen y me miren. Las parejas. Los maridos. Dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. También dice el hermano Pedro: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Asimismo vosotros, mujeres, está sujeta a vuestros maridos. Vuestro atavío no sea del externo, de peinados ostentosos, ni de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu amable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Amén. Quiero en el nombre de Jesús que usted se dirija, hablo con el esposo, se dirija a la esposa. Mírenle a los ojos, mírense a los ojos.